Yo quiero aprender a callar y obedecer como tú, oh San José, yo quiero ser y entrar en tu taller y como madera ser en tus manos nueva obra. Quiero ser mi corazón, quiero dejar en tu mesón y allí sentir cómo lo pules con tu amor. Mi corazón, de nuevo tú puedes tallarlo, San José, con tu martillo y tu cincel. Yo quiero aprender a callar y obedecer como tú, oh San José, yo quiero ser y entrar en tu taller y como madera ser en tus manos nueva obra. Quiero ser mi corazón, dejar en tu mesón y allí sentir cómo lo pules con tu amor. Mi corazón, de nuevo tú puedes tallarlo, oh San José, con tu martillo y tu cincel. Quiero dejar en tu mesón y allí sentir cómo lo pules con tu amor. Mi corazón, de nuevo tú puedes tallarlo, oh San José, con tu martillo y tu cincel. Dios, en esta tarde de domingo, glorifica al Señor con tu voz, con tu vida. Glorifícalo con tus palabras. Dile, gracias, Señor. Gracias, San José. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy quieres pulir mi corazón. ¿Y qué tal si antes de iniciar nuestra coronilla de hoy susurramos un poco este canto frente a Jesús, frente al hijo adoptivo de San José? Cierra tus ojos. Cántale con tanto amor. Cuéntale cuánto quieres ser pulido por él. Cierra tus ojos, déjate abrazar por él. Mi corazón, quiero dejar en tu mesón y allí. Deleítate en la presencia de Jesús. Gracias. Siéntete agradecido con el Señor. Dile gracias. Gracias, amado Señor, gracias. Gracias porque hoy pules mi vida. Gracias, Señor, porque hoy labras en mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Gracias, Señor, porque hoy labras en mí una nueva familia.
Gracias, Señor, porque hoy puedo ver la plenitud de tu grandeza. Gracias, Señor. Bendito, alabado, glorificado, Señor. Bendito, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, qué alegría poder estar este domingo, en esta tarde, con ustedes. Qué alegría hoy, día del Señor. Qué alegría hoy, cuando nos anunciaban la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito para que mires el sagrario, para que entiendas que allí, detrás de esta puerta, está Jesús. Y en este domingo quiere abrazarte, quiere consentirte, quiere entregarte sus gracias. Y hoy, día de la transfiguración, hermanos, quiero invitarlos para que esta coronilla la ofrezcamos por San José. Estamos en marzo, mes josefino, 19 de marzo, la gran fiesta de San José. En nuestro canal, desde el 11 de marzo, tendremos las novenas a San José para que las hagamos con mucha fe. Pero, hermanos, sobre todo, para que entendamos que los primeros que pudieron ver esa transfiguración, la grandeza, la realidad de Jesús, fueron José y María. Desde el anuncio, ellos ya sabían que la grandeza estaría con ellos. Por eso, hermano, les invito que en este domingo empecemos con una corta oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte, tan pronta ante el trono de Dios, pongo en ti todos mis intenciones y deseos. Oh San José, ayúdame con tu poderosa intercesión y obtén para mí de tu divino Hijo todas las bendiciones espirituales, por Jesucristo nuestro Señor, para que, habiendo comprometido aquí bajo tu poder celestial, pueda ofrecer mi acción de gracias y homenaje al más amoroso de los padres. Oh San José, no me canso nunca de contemplarte, ya Jesús dormido en tus brazos. No me atrevo a acercarme mientras Él reposa cerca de tu corazón. Presiónalo en mi nombre y besa su hermosa cabeza por mí, y pídele que me devuelva el beso cuando exhale mi último aliento. San José, patrono de las almas que parten, ruega por nosotros. Amén. Iniciemos entonces, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Profesemos con mucha fe el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre,
el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta primera decena quiero invitarte que junto con San José anhelemos tener sus virtudes, que queramos ser justos como San José era justo, que podamos ser buenos, misericordiosos, ser discretos, no alardear, no presumir, obedecer la voluntad de Dios y sobre todo estar cerca de Jesús y de María. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Hermanos amados, en esta segunda decena quiero invitarles para que reconozcamos nuestro ministerio en esta tierra, para que aquí frente a este sagrario miremos a Jesús y le digamos: Señor, ¿cuál es mi llamado hoy? Recuerda que San José, cuando María le cuenta de su embarazo, San José pensó en huir, pero no porque haya pensado que María haya sido infiel, no, porque sabía la grandeza del llamado del Señor, sabía que el Rey de Reyes venía en camino. Pero San José se quedó y afrontó su llamado, su vocación, su ministerio como padre. Hermano, te pregunto, ¿cómo está tu ministerio como padre o madre? ¿Cómo ejecutas tus labores del trabajo? ¿Sirves en la iglesia? ¿Tienes algún servicio en tu parroquia? Pregúntale hoy al Señor aquí en este sagrario: Señor, levanta mi ministerio, levanta mi llamado. Señor, ayúdame a aceptar tu llamado y a caminar en fe hacia ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por nuestros jóvenes, para que encuentren su llamado a la vocación, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. San José, por nuestros padres, madres en la tierra, para que entiendan su llamado y su responsabilidad con estos hijos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por nuestros sacerdotes, para que a ejemplo de San José caminen en santidad, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los de toda la Santa Iglesia. En esta tercera decena quiero invitarte para
que pienses en San José y en María. Piensa en ellos y piensa en su noviazgo. Fueron santos en su noviazgo. Papá, mamá, jóvenes, a ti quiero ofrecer esta tercera decena. ¿Qué tal si pedimos por noviazgos santos? ¿Qué tal si tú, papá, mamá, tienes tu hijo, tu hija, y desde ya, frente a este sagrario, le dices al Señor: yo quiero que mi hijo, que mi hija tengan noviazgos santos, en castidad, en pureza, en ofrecimiento al Señor. Que entiendan desde el noviazgo su llamado al ministerio, a la vocación, al amor del mundo. El mundo está lleno de pecado. El mundo ahora le ronda la sexualidad, la genitalidad. ¿Qué tal si desde ya tú y yo, a Jesús, a través de San José, le pedimos que nuestros hijos tengan noviazgos santos? Piensa en tu hijo, en tu hija. Si están a tu lado, abrázalos y dile: sí se puede, sí se puede ser santos. Santi, ¿qué tal si tú piensas desde ya en tu hijo y dices: un noviazgo santo? Yo puedo poner aquí a Lucía, a Gabriela. Quiero noviazgos santos. San José, queremos que nuestros hijos tengan noviazgos castos y en santidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por nuestros hijos que están de pronto atados a sexualidades, a relaciones enfermas, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por nuestros niños y niñas que apenas crecen, que vean en sus padres el ejemplo y la posibilidad de un noviazgo y un matrimonio santo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los matrimonios que hoy sufren a causa de otras relaciones dañinas, de otras relaciones que se han interpuesto, que están siendo presa de la pornografía, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por nuestros sacerdotes, que entiendan que su esposa es la iglesia, su ministerio, para que tengan también un matrimonio santo con su iglesia, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta cuarta decena quiero invitarte para que oremos por las madres solteras en el mundo, Santi. Tantas mujeres abandonadas, tantas mujeres con situaciones tan duras, porque les ha tocado asumir solas el rol de la maternidad y paternidad. Te invito, si tú estás aquí escuchándome y eres madre soltera y tienes situaciones difíciles con tus hijos ahora, para que te acojas a San José. Abrázate a él. Mira, San José pudo haber abandonado a María, pero sabes, San José abrazó a María. Tuvo miedo, sí, pero estuvo a su lado. San José protegió a María. Por
Por eso dile: San José, protégeme a mí hoy. Como a María, abrázame. Como a María, quédate conmigo. Como con María, ayúdame en este caminar de ser madre. Hoy quiero que tú, San José, me guíes y me enseñes a guiar a mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por el movimiento 40 días por la vida, que oran por las madres que quieren abortar. Señor, esta Pepita, San José, la ofrecemos con fe para que sean muchos los bebés rescatados del aborto. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por las madres solas con sus hijos que están desesperadas con miedo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la economía de estas madres, de estas familias que se levantan con estas mujeres valientes, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por el corazón de estas madres solteras, para que no sean víctimas y presas fáciles de hombres que van por ahí cautivándolas solamente por una noche de placer, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por todas las vocaciones religiosas, por estas mujeres que han dicho sí, como lo dijo María en su momento. Señor, regálanos vocaciones, vocaciones santas, vocaciones en sacerdote, religiosos, vocaciones santas, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta última decena, Santi, como es costumbre, vamos a cantarla. Pero esta última decena quiero ofrecerla con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor por los migrantes del mundo entero, por los exiliados, por aquellos que les ha tocado ir por hambre, por la miseria que hay a veces en nuestros países, por todos los que han tenido que vivir perseguidos porque han declarado que Jesús es el Rey de la vida, por todos los que hoy huyen buscando una mejor vida, y por qué no recordar a Jesús, a José y a María, huyendo, primero a sus padres, pero ellos huyendo, llegando a una pesebrera humilde y sencilla, huyendo de las manos de reyes malos, indignos, pecadores, asesinos. Hoy oro por ti, hermano venezolano. Hoy oro por ti, hermano africano. Hoy oro por ti, hermano nicaragüense. Por ti, querido obispo en Nicaragua. Por ti oro, que estás en el destierro de tu fe. Oro por todos los que deben huir. Santi, vamos a cantar con fe. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En esta tarde de domingo, solo quiero hacerte una petición, hermano. Levántate de esta oración y ve y abraza a los tuyos. Hoy, domingo del Señor, domingo de la transfiguración, deja que tus hijos, que tu esposa, que tus compañeros de trabajo vean a Jesús en tu rostro. Y hoy que estuvimos abrazados a San José, no dejemos de clamar por familias santas. Hermano, afuera hay una necesidad tan grande del amor de Dios, que si tú y yo caminamos unidos a Él, muchos sentirán su abrazo. Que el Señor y la Virgen nos acompañen, que San José, el Padre de Jesús, nos abrace. Recuerden, desde el 11 de marzo tendremos las novenas a San José aquí en nuestro canal de la Arquidiócesis de Manizales. Hermanos, los amamos. Feliz domingo, feliz semana laboral. Les amamos en Cristo, les amamos en María y les amamos en San José. Sale la luna en una casa en Nazaret, en el taller están Jesús y San José. En una hoguera sencilla su calor, María prepara la cena con amor. José se sienta en esa mesa de Belén, junto a su niño sonríe, huele bien. Tiene su casa, raíces en el suelo, lugar tan simple pero es igual al cielo. No hay incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas, que ni palacios, riquezas comparar, hoy se parecen
a la vida de su hogar. No hay incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas que ni palacio, riquezas comparar. Hoy se parecen a la vida de su hogar. Una sonrisa y el niño come pan. María dulce los mira sin afán. Unos maderos escoge San José. Piensa en la Virgen y el niño de Belén. No hay incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas. Hoy se parecen a la vida de su hogar. No hay incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas que ni palacios, riquezas comparar. Hoy se parecen a la vida de su hogar.